Guía, Salud y Turismo. Hoy vamos a tener un tema, como dije anteriormente, antes de la pausa, de mucho interés para todos. Vamos a tratar lo que es la violencia de género, todo en cuanto a lo que tiene que ver la misma. Para eso está Milagro Catellanos Williams, psicóloga clínica. Ofrece su servicio en el siglo XXI, edificio profesional primer nivel. Buenas noches, ¿cómo está Milagro? Buenas noches, Angie. Para mí es un placer estar en este programa. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Doctora, hoy vamos a hablar sobre lo que es la violencia. En sí, ¿cómo se define lo que es la violencia en sentido general? Bueno, hablándotelo en un lenguaje llano, la violencia, primeramente, hay que enmarcarla desde una perspectiva profunda y holística. Llámese todo lo que sea agresión, tanto física, verbal, psicológica, y no solamente eso, hasta no verbal podríamos decir, todo lo que se llame agredir, acoso, es violencia. Entonces, el agresor se caracteriza porque no respeta, y no solamente no respeta, sino que agrede constantemente, y es una manera de ejercer dominio sobre la víctima. Entonces, cuando hablamos de agresión, hablamos de violencia. Violencia en todo el alto sentido de la palabra. Es decir, no solamente es violencia física. Cuando hablamos de violencia física, estamos hablando de que el agresor puede agredir a través de bofetada, patada, trompada, muchas veces le forma el signo de búho en el ojo. Y aquí estamos hablando, aparte de lo que es, doctor, estamos hablando sobre los tipos. Ajá, los tipos de violencia, claro que sí. Que no solamente yo te doy, tú me das. Tú me das. Estoy hablando, definiendo lo que son los tipos de violencia, para hablártelo en un lenguaje llano. Entonces está también la violencia no verbal, que muchas veces de manera gestual, con la mirada, con un gesto, con la ignorancia, de muchísimas maneras, también el agresor se manifiesta, o la agresión se manifiesta. Está la violencia sexual, que es cuando el agresor obliga, sin la víctima querer, a que la persona tenga relaciones sexuales de manera involuntaria, o la víctima, el victimario, hace que la víctima tenga de manera obligatoria relaciones con el agresor. Hay una imagen, señor director, sobre los tipos de violencia que nos pueden orientar exactamente, que no solo cuando el maltrato físico se causa. Entonces te decía que llámese toda aquella manera o forma donde tú, en un momento dado, victimiza, a, valga la redundancia, a la persona a quien tú agredes, a la víctima, valga la redundancia, dije, en un momento dado, esa persona es objeto de acoso, de insulto y de una serie de violencia doméstica, si se quiere decir, en diferentes manifestaciones. Cuando te dije ahorita que quería, o que el abordaje que se hace a la violencia ahora es un abordaje más profundo, es porque ya no basta con que yo te agreda psicológicamente. ¿Por qué desde una perspectiva más profunda? Porque en un momento dado, el hecho de la persona hacer cosas o decir cosas que a ti no te agraden, ya con eso la persona está vulnerando un derecho de la víctima. Es decir, no es solamente proferir o decir palabras inadecuadas, sino también que, por ejemplo, si yo tengo un relajo malsano contigo y a ti no te agrada, aunque a mí me parezca que no estoy haciendo nada con eso, sí te estoy agrediendo. Muy importante. Doctora, hoy está en controversia, se está viviendo día a día lo que es la violencia de género.
y viceversa, hombre-mujer, mujer-hombre. ¿Cómo se definiría eso? ¿A qué está dado? ¿Qué controversia tiene esto? ¿A qué conlleva lo que es la Mira, lo violencia de primero es que género? es un asunto sociocultural. ¿Por qué un asunto sociocultural? Porque al niño desde pequeño se le enseña, introyecta en el seno familiar que debe ser dominante, que él es que va a mantener la casa, que él se casa para ser el macho, para ejercer dominio sobre la familia, el clásico protector en todos los sentidos de la palabra, entre otros. Mientras que a la mujer se le educa para, bueno, ser la esposa perfecta, la esposa sumisa, que está hecha para estar en la casa, sujeta a su marido. Y no es malo sujetarse a su marido, pero siempre y cuando se haga por amor, porque una cosa muy importante que hay que tomar en cuenta es el respeto, los valores que deben de primar, que yo quiero de ti, que tú quieres de mí, que tú esperas de mí, que yo espero de ti. Porque si en un momento dado esos valores no se dan y yo entiendo que tú eres una pertenencia o una cosa donde yo puedo Una cosa. moverla a mi antojo, la pongo aquí, la quito allí, no somos cosas, somos seres humanos. Entonces, por eso te decía que es algo holístico, global, general, no solamente verbal, psicológico, físico, sino hasta qué punto yo digo que te quiero cuando en un momento dado no te tomo en cuenta, no te valoro, te humillo. Es como una forma de mantener el control. Pero, ¿qué pasa? El agresor casi siempre tiene raíces porque es así. Viene de muchas veces de padres o de familias disfuncionales, familias difusas, fragmentadas, padres drogadictos, alcohólicos, también usan vicio. Hay múltiples factores que permiten que el agresor se muestre de esa forma, una Claro. manera de mantener el dominio sobre su victimario. Milagro, Entonces, usted explicando eso, me llega una pregunta a la mente. En su consulta, mayor que usted ve mucho de pareja y esas situaciones, ¿existe lo que es la excusa, la justificación? Él me regaló, él me golpeó, pero me regaló, me compró, él no sucederá. ¿Cómo se dan estas circunstancias, estas situaciones? ¿Cómo se maneja? lo primero es que la víctima se siente que es merecedora de esa agresión. Él me agredió, bueno, porque yo no fui con su esquema de valores, porque yo no lo complací, porque en un momento dado yo no obedecí. ¿Y qué pasa? Si tú tienes una divergencia de criterio en un momento dado con tu pareja, no somos cosas, tú puedes diferir, puedes tener divergencia de criterio, pero debe primar el respeto, la consideración. Entonces, ¿qué pasa? Muchas mujeres, como tú acabas de decir, se sienten, son sumisas y tienen una muy baja autoestima y se quedan ahí porque muchas veces no trabajan, son dependientes económicamente. Como tú acabas de decir, se mantienen ahí por prebendas que reciben de sus esposos. Entonces, el círculo de la violencia es primero la fase de agresión, después de la fase de tensión, después la de agresión y después la del arrepentimiento. Entonces, yo no lo quise hacer, tú me llevaste a eso, fue que tú me provocaste. Entonces, la víctima se siente culpable. El sentirse culpable, que ella se buscó eso. Tú ves que muchas mujeres dicen en un momento dado, no se metan con eso, que fui yo que me lo busqué. Está bueno que él me haya dado. Mujeres que justifican al agresor. Pero, ¿qué pasa? Hay que saber que ese agresor no va a cambiar y que la agresión cada día más se va a intensificar. Y que el que te quiere no te agrede, el que te quiere te cuida. Ojo con eso. El que te quiere te cuida.
Entonces, lo primero es que debes reconocer que eres una víctima, que no eres la culpable de que esa persona te agreda, que el agresor es el culpable de esa agresión. Muy Que importante. puedas salir de ese círculo de violencia, que en la medida que te liberas puedes ser feliz. Es otra condición. Muchas veces también tienes que reconocer que estás enferma. ¿Por qué estás enferma? Porque vives justificando lo injustificable. Entonces, muchas veces se desarrolla también una dependencia psicoemocional. Y esa dependencia psicoemocional no deja que tú te salgas de ese círculo de violencia. Porque tú entiendes, es como dice la canción, ni contigo ni sin ti. Contigo porque me mata, sin ti porque yo me muero. Entonces se instaura una cultura de violencia donde en ese hogar hay violencia, pero ese niño que ve esa violencia va a ser un agresor mañana o va a tener la habilidad afectiva. Es decir, no va a sentir, no va a tener capacidad para expresar afecto Muy interesante. y muchísimos factores que se Así dan. mismo. Recuerda a nuestro amigo televidente, estamos conversando con la doctora Milagro Williams, Castellano William, psicóloga clínica, recordándole también que para sus soluciones legales y servicio migratorio está la licenciada Annie Méndez, asesora de migración. Está ubicada y tiene su oficina en la calle 27 de Febrero, casi esquina Salcedo. En la pantalla podemos observar su número de contacto, agradeciendo como cada viernes mi atuendo de esta noche, súper cómodo, a Adasa Elements. Está ubicada en la calle 27 de Febrero, frente a la plaza 27 de Febrero. Ahí pueden encontrar ropa para todo tipo de hogar, de festejo, perdón. Y mi makeup de esta noche, gracias a Edilenia Makeup Artist. Muchas gracias porque cada viernes me pone mi rostro a lucir bello. Muchas gracias. Doctora, es un placer. Cuando hablamos de televidente, vamos a subir algunas preguntas que usted me envió sobre lo que es todo lo que tiene que ver con lo que es la víctima que usted me le envió ahorita, porque estamos contando con un poquito de espacio. Me Claro que están sí, cortando, claro que exactamente. sí. No, no hay Ya, ¿qué problema. orientación, doctora, ya para finalizar nuestro paso, usted le da a nuestro Lo televidente? primero que tiene que reconocer que era una víctima, que puede ser feliz, que es mejor vivir solo que mal acompañado, que existen diferentes ayudas, equipos multidisciplinarios como es la psicóloga, la psicología, el médico, el padre de la iglesia, el pastor de la iglesia, el amigo, el vecino, el familiar. Hay problemas que solo tú no puedes, que debes de buscar ayuda si no tienes la capacidad de salir del círculo de la violencia, que no eres una cosa, que eres un ser humano y que para eso estamos, para ayudarte. Muchas gracias. No se muevan de sus hogares, que más adelante viene María García con un tema de mucho interés para todos. Nos vemos ahorita. Bye bye.